Tranquila, compa, yo sé que es un momento difícil, pero no sé por qué está llorando tanto. No sé, sí, dame la del país, sí. Gracias, sí. Gracias, jamón. Tenga. Ya, pero compa, tranquila, no es para tanto. O sea, vendrán otros más. Que estoy triste. No lo sé, se ve, nunca la había visto así tan angustiada. Bueno, lo que pasa es que ya son casi tres entierros. ¡Ay, coño! Mira, amigo, se gasta chavo. Señoras y señores, pues. Mira, Rocky, no vaciles, Rocky, que esto es un velorio, estamos en un velorio. Sí, yo sé, ya me invito a la galletita, Sí. El cafecito, el chocolate. Importante. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, en este preciso momento, estamos en cualquier momento en espera de los restos de la candidatura de Manuel Natal por el candidato a la alcaldía de San Juan, señoras y señores. Vamos un momentito allá al Coliseo, Roberto Clemente, porque allá se ha formado tremendo jorgorio con esto del entierro, porque ya mismo lo van a traer para acá, para Mega TV. Vamos a verlo. Vamos a ver eso. ¿Qué pasó con eso? Siento que hasta ni la los música, entierros se pueden preparar. Hasta la música se murió. ¿Sí? Señoras y señores, mira, Rocky, están los sepultureros, están contentos, están esperando. Déjame, enséñame los sepultureros. Los tenemos ahí. Míralos ahí, ya. Los muchachos. Están esperando por el cuerpo de Natal, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Ya es oficial que don Miguel Romero es el nuevo incumbente, el alcalde electo de San Juan. Ya oficial entonces la cuestión. Eso es así. Ay, ay, ay. Me avisan cuando estén ya, Jamoncito. Ya. Me avisan cuando estén ya. Ay, ¿podemos tirarlo ya? Sí. Hay problema, me parece que, oye, dicen que hay problema para meterlo en el ataúd. Dicen que eso fue un problema. ¡Ay, coño! Ay, ay, ay. Señoras y señores, esto pique y se extiende, pero ya mismito venimos porque tenemos un montón, tenemos los obituarios, señores, sí, la tenemos las letanías, tenemos de todo. Ya oficialmente el escrutinio prácticamente terminó. La viuda de Natal se niega. ¿Cómo ella que se niega? Ella está triste. Está triste y acongojada. Sí, mira, triste, pues, y acongojada. Le bajaron las patas. Sí. Ay, porque llevo 3 días que casi no puedo dormir. Rogar por él. Ya mismo. Bueno, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Antes que siga, porque usted trae las la Terminators hoy. Y no me pregunte por qué que van a traer el ataúd para acá, ese ataúd es blanco y yo no quiero ver. Viene para acá el resplandor, no, el resplandor. Sí, yo no quiero ver el resplandor. Ay, señor pueblo de Puerto Rico, viene el ataúd para acá, usted dice. Viene Rocky. Mire, señoras y señores, déjeme decirle, hay un mensaje, Rocky, de Francisco Rosado Colom, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Sí. Quiero que tú lo leas en este momento. Léelo ahí. A ver. Ponlo ahí. El mensaje dice: saludos, Comay. La llamo para disculparme con usted debido al llanto. No, pero espérate. Con solemnidad. Okay. Sí. Saludos, Comay.
La llamo para disculparme con usted debido al llanto de Movimiento Victoria Ciudadana. No pudimos terminar la preparación del cadáver de Natal como le prometimos. Tan pronto lo terminemos de embalsamar, se lo hacemos llegar. Gracias, Comay, y perdone los inconvenientes. Don Francisco, gracias a usted. Gracias a usted por la paciencia. Así que estaremos esperando la cuestión, tú sabes. Queremos la primicia. Sí, sí, no, definitivo, ¿no? Ya viene, te digo, hay guardias ahí, aquí en Mega TV. Mira para allá. De hecho, ¿qué te pasó? ¿Qué fue? ¡Tan chulo que estabas! ¡Y ahora! ¿De qué nos vamos a burlar? ¡Y aquí en Facebook vamos a Ya mismo, señores. Mira, ¿tú sabes quién está llamando a las floristerías y eso? ¿Quién? Míralo ahí. Yo voy a hacer la floristería y tú haces del que está mandando a buscar las flores. Ok. Déjame ver. A ver, déjalo ahí. Déjame ver ese. ¿Quién está mandando a buscar la Sí, de una floristería. Una floristería, ahí mira, está. Floristería, ahí está. Buenas. Sí, buenas, para encargar una corona, la más grande de todas. Sí, sí, muy bien. Déjame ver. Nombre del difunto. Manuel Natal. ¿Alguna dedicatoria? Póngale, somos más y uno. No, ok. Somos más y uno, no tuvimos miedo. No, ¿qué dice ahí? No. Sí, no. Sí, póngale. Somos más. Y no tuvimos miedo. Ah, okay. Ahí está. Señoras y señores, ya mismito vamos a seguir porque hay un montón de cosas. Ya mismito viene por ahí el sarcófago. ¿Cómo se llama? El ataúd. El ataúd. Bueno, oye, la caja. Rocky, ¿qué pasó? Manny Manuel. Ricardo Eladio fue y lo entrevistó. Pero si como entrevistó a Manny Manuel. Manny Manuel y habla y confiesa de todas las cuestiones de San Juan Capestrano, wow. De su sexualidad, vamos a verlo, señores. Manny Manuel, adelante. Mírelo ahí, ¿no? El pasado 11 de noviembre nos llegó una confidencia de que lo habían visto en un cuartel de la policía en Río Piedra. Horas más tarde confirmamos de que en efecto había sido auxiliado por la policía de Puerto Rico porque lo encontraron en un vehículo en la calle, en una de las carreteras allá en Río Piedra. ¿Qué fue lo que ocurrió ese día? Me confié, yo tengo esa debilidad o esa, ¿no? De que pienso que puedo tener el control de muchas cosas en mi vida. Nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de controlar muchas cosas, sentimientos, angustias, depresiones. Y cuando pensamos que estamos estables, pues decimos, ok, yo puedo manejar entonces ir a una barra y tomarme uno, dos, tres tragos. En este caso, pues no fue así. Y yo creo que ya entendí, ya voy entendiendo, y entendí ya en esta última que recurrencia, como le digo, de que no puedo, pero yo lo he intentado una, dos, tres veces y yo reconozco que no puedo. Entonces, ¿Qué ocurrió ese día y por qué lo encuentran en esa carretera? Porque sentí que no podía manejar y entonces en lugar de continuar para llegar a mi destino final, quise ser responsable y me estacioné para que no pasara nada no pasara nada a alguien. Luego de esto es que comienzas un proceso nuevamente para atender ese asunto. Voluntariamente yo dije, llévenme aquí, necesito volver a enfocarme, volver a limpiarme. Y Capestrano, pues ya, como dice, se dieron lindo, no sé, quizás no se ve tan lindo, pero para mí lo es. Capestrano se ha convertido en una familia. ¿Cumplen con su propósito? No, definitivamente son, la verdad que son unas terapias de mucha sabiduría. Manny, hay algo que me ha llamado la atención de este asunto reciente y la Comay lo mencionó en su programa. Hizo un consejo públicamente y luego vimos que en redes sociales conversaba sobre ese particular con su señora madre y le hizo una pregunta públicamente también a su madre. Y a muchas personas la respuesta que ella dio, que dice que es algo viejo de que ya sabían, y vamos, me refiero a cuando le pregunta si ella quiere que usted salga del closet o no, ella dijo que ya eso es algo viejo. Cuando tú te mueras, ¿tú quieres que yo salga del closet? Ay, mi hijo, ya eso es viejo. ¿A qué usted se refería o a qué ustedes se referían con eso?
Lo que pasa es que, mira, mami, cuando estaba con mami me dice, tú sabes que esa muchacha comentó ahí en las redes que él va a salir del closet cuando su mamá se muera. Y le dije, mami, ven acá, vamos a hacer un chiste de eso. Y yo cogí el video, ella no pensaba que yo le iba a subir a las redes, y de momento yo le hago la pregunta sin decirle a ella qué contestar. Y me dijo, mami, el día que tú te mueras, ¿tú quieres que yo salga del closet? Y ella viene y salta con eso, ay, mijo, si eso es viejo. Entonces a mí me tomó por sorpresa y me dio mucha risa. A fin de cuentas, yo pienso que vivir libre, sin ataduras, sin llevar doble vida, creo que es lo primordial aquí en todo esto. Y yo les digo, mira, el que me acepte bien, el que me quiera bien, y el que no, pues no puedo hacer nada. Esta es mi vida, esta es mi realidad. Que no hay una doble vida en Manny Manuel. No, no hay doble vida. No, es que nunca tampoco la ha habido. Yo he sido muy transparente. Pero mis asuntos sexuales, nunca he sentido que tengo que divulgar qué y con quién yo voy a la cama. Mi enfoque ahora mismo es ser feliz, ser libre, no ser esclavo más de nada ni de nadie. Y esa respuesta de su señora madre significa que Manny Manuel no tiene por qué salir del closet. O sea, ya él era un libro abierto. Es que yo nunca he estado en ningún closet. Estar en el closet debe ser muy como aterrador. El país siempre ha sabido quién soy yo. No tengo que yo abrir la boca para decirles quién soy, porque ustedes lo saben. O sea, aunque es un proceso natural, a los que piensan que probablemente en unos meses, unos días, una semana, un año, Manny Manuel pueda volver a recaer en este asunto, ¿qué le dice? Yo también tengo ese temor. Todos los días me levanto con ese temor y todos los días me levanto diciendo, este día lo voy a ganar para mí, este día lo voy a ganar para el Señor. Es un día a día. En plena época navideña celebro a Jesús. Así es, hay que celebrarlo por todo, por las experiencias que nos dan sabiduría, por la bonanza, por la comida, por despertar cada día. Y estoy bien contento de que Mario, director de Plena Vida, me haya invitado a hacer esta colaboración, que es un tema que realmente es un tema social, donde queremos llevar el mensaje de que no perdamos la tradición real de lo que es el nacimiento del niño Jesús. Bueno, señoras y señores, como siempre hemos dicho, le deseamos lo mejor a Manny Manuel y que pues ya no caiga más en todas estas cosas. Bueno, Rocky, vamos ahora directamente en vivo y a todo color. En la parte de atrás del Coliseo Roberto Clemente, allí en la Comisión Estatal de Elecciones, porque allá se está celebrando un como una especie de velatorio. Oh. Vamos a ver. Adelante entonces, vamos. Bolón. Bolón. Tanto que tu ropa. Nuestro más sincero pésame ante la pérdida del ex representante para el Partido Popular y activista Movimiento Victoria Ciudadana. Mira el ataúd bonito, mira, viene para acá. Adiós, Natal, porque esa fue y le damos. Comí de perro. Señoras y señores, ese es el entierro de la alcaldía, la postulación de la alcaldía de Manuel Natal. Habían lloronas y llorones ahí. Señoras y señores, la candidatura de Manuel Natal, ahí está. Ese hombre está llorando. Mira, se tiene que ser un familiar cercano. Está sufriendo. ¿Sabes qué dice ella? A ver qué dice. ¡Ay, bendito! ¡Natal! Te quiero decir en esta tarde. Te quiero decir en esta tarde que te has muerto hoy tres veces.
¿Qué te pasa? Tan chulo que estabas. Y ahora, ¿de quién nos vamos a burlar? Ya ni un Facebook vamos a tenerte. ¡Ay, Joaquín! Ha hecho historia, tres funerales. No vaciles, no vaciles, Rocky, no vaciles, no vaciles. Bueno, ponme atención. Póngale. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, óigame bien. Hoy voy a desmentir a una persona que está haciendo unas acusaciones falsas. Y mire, si hay alguien que puede investigar bien en este país, soy yo. Es el grupo de trabajo que tenemos aquí. Y vengo ya mismo con eso. Además, señoras y señores, en cualquier momento van a traer aquí a el féretro, el ataúd, cargando los restos de la candidatura de Manuel Natal. Mira que se le corre el maquillaje. Bueno, no, exacto. Así que, bueno, vengo rápido, no se vaya nadie. Regresamos, Comay, pero cójalo suave. Tranquila, tranquila. Pero ya. Se la viuda. Se la viuda. The Funny Live. Ay. Ay. Señoras y señores, gracias por la cosa para que está gordito, está... No me diga que te pidió que le entejaran con sí, eso. Sí, voy a ponérsela adentro. No sé. Pónsela para allá. Oye, debe estar bien flaquito porque con eso ahí. ¿Qué es esto aquí? ¿Qué más hay? Mire esto. ¿Qué es eso? Comida perro, ¿cómo hay? Comida perro, le voy a enviar. Mire para allá. Mire esto. Increíble. Qué tristeza. ¿Cómo usted me permite? Sí, sí. ¿Permite qué? Esto es muy cerca de Navidad y puede que se quede sin abrir algún regalo. Déjame ponerle este ahí. No, un regalito. Este, por lo menos, voy a ponerle este aquí. Un regalito para que abras algo el día de Navidad. Le voy a regalar mi teléfono por si tiene que hacer alguna llamada. Ahí está. Mira, Rocky, si él va para el cementerio, bebé. Sí, pero eso tiene señal. Eso tiene señal para que llame al lugar o por la noche. Ay, señor, ahí padre, papá, amado. Descansa en paz, ¿ok, papito? ¿Ok? Despídete de la Comay, dile adiós. Comay, dígale adiós. Sí. Adiós. Adiós. Adiós, candidatura de Natal. Ahí está. Adiós. Ay, Dios, le pillé un dedo, pero muchacho bendito. Señora, ¿qué te pasa? Tan chulo que está. Cálmate, hija. Y ahora, ¿de quién nos vamos a burlar? Ni en Facebook vamos a tener. Los sepultureros, vamos un momentito a las letanías. Eso, porque esto es importante. Velo ahí, velatorio político Emmanuel. Rogad por él. Señoras y señores, por su desconsolada viuda Alexandra Lúgaro. Rogad por ella. No por él, por ella. Ah, bueno, por él. Ella está desconsolada. Sí, hay que decirlo. Señores, por su gran amiga Carmen Yulín Cruz, la ex alcaldesa de San Juan. Rogad por ella. Esa es la misma que no paga el retiro, que no ha pagado overtime a los policías desde el 2016. 2 millones en medicamentos de HIV expirado y no sabe dónde está un helicóptero. Se le perdió un helicóptero. Rogad por ella. Ay, ay, ay. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, por el comisionado de ¿cómo se llama eso? De Victoria Ciudadana, Olvin Valentín. Rogad por él. Ahí exacto, está. Digo por Natal también. Exacto. Señores, por el fundador del SPT, que le tumbó los chavos a los muchachos de la SPT, a los unionados. Ay, ay, ay. Rogad por él.
Pueblo de Aña, doña la sufrida, doña Ana Irma Rivera, la Zen también. Bendito. Rogar por ella. No por ella, es por él. Por él. Doña Ana Irma no se murió, se murió Natal, la candidatura. Exacto. Rafael Bernabe, bendito, que está sufriendo a todo lo que da por Manuel Natal. Rogar por él. Por Alessandra Lúgaro, que me pidió que lo hiciera dos o tres veces. Por ella. No por ella, es por él. Por él, por él. Es por él. Ella no se murió. Ya se murió. Ahora se va a encontrar. Exacto. Él con ella. Ahora se encuentra. Se agarró de la mano en la nube. Exactamente. Señoras el y señores. Yorkeo intenso está por comenzar. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. ¿Qué te pasa? Ahí van las lloronas acompañando. Y ahora, por favor, quiero que los muchachos se lleven el féretro. Se lo lleven por ahí. Ahí, dele una genuflexión. Salúdelo. Ahí está. Llore, eso le estamos pagando. Llore. Tienen que llorar los actores. Vamos, imagínate, 25 personas le pagó y no lloraron. Sí. Oye, Rocky, tú eres bueno, le diste el teléfono para que cualquier llamado, nunca sabes. Y un regalito. Por la noche, si él quiere conectarse a Twitter y tirar un tweet, lo puede hacer también desde ahí. Exacto. ¡Opay! ¡Se murió! Señoras y señores, se acabó lo que se daba. Pueblo de Puerto Rico, el licenciado Miguel Romero es oficial ya. El nuevo alcalde de San Juan. ¡Ay, ay, ay! Se acabó lo que se daba. O sea, así que los sanjuaneros ahora, ya tú sabes. Así que queremos agradecerle, señoras y señores, nuestro más infinito agradecimiento a las funerarias Mundo. Funerarias Mundo, donde usted consigue de todo. Porque no van. Que no se vistan, que no van. No, pero yo te la escucho dando el agradecimiento. ¿Cuál es esa, la Mundo? Sí, la funeraria Mundo. Eso es de propietario Edwin Mundo. Ah, entiendo. Sí, ah, okay. Gracias, Edwin Mundo. Gracias, Edwin Mundo. Gracias también a don Ángel Cintrón. Ángel Cintrón. ¿Tú sabes qué hizo don Ángel Cintrón? ¿Qué hizo? Él fue que le embalsamó. Ah, sí, ¿eh? Gracias, don Ángel Cintrón, por haber embalsamado el cadáver, ¿ok? Mire para allá. Así que, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, ya mismito vengo. Esto es algo totalmente serio. Así que vengo rápido, no se vaya nadie. No se retire, que la compañía de las Terminators. Así que estamos acá en vivo en Mega TV, ¿ok? Oye, pero ustedes no cogen las cosas en serio. No, ¿cómo es ese? Con la reina del bochinche y la televisión, aquí está la Comay. Señoras y señores, ahora vamos a tocar un caso que lo tocamos ayer. Es del asesinato del teniente de la policía de Puerto Rico, Alvin Quiñones Acevedo, un teniente de 52 años, casado con Shirley Vera Barreto. Ayer yo hice una disertación aquí, pero hoy quiero hablar, porque la gente, Rocky, nos llama, nos pregunta, y nosotros nos hemos tirado a investigar. ¿Mm? Después de nuestro programa ayer, vino el programa de Marcano. Y Marcano tenía allí al licenciado Tony Figueroa y al señor ex detective privado Milton Rodríguez. Vamos a ver un momentito lo que Milton Rodríguez, a preguntas de Marcano, le dice y explica al aire. Vamos, y después de eso yo les voy a decir algo. Vamos a verlo. Míralo ahí. Ella lo asesina, si me puedes contestar esto, como parte de un forcejeo, o ella sencillamente aprovechó, tomó el arma y lo mató mientras dormía. Yo entiendo que a la información que tengo, que en ese cuarto
cuando, sin entrar en los méritos, ¿verdad? Porque el caso no se ha visto, pero sí hubo lo que aparentemente fue un forcejeo. Es correcto. Pero no fue licenciado, que la persona durmió y lo asesinaron, sino que hubo un forcejeo luego de ella recibir todas las agresiones que recibió esa noche. Señoras y señores, yo no sé, fíjese que don Milton Rodríguez dice, yo entiendo, por lo que me informaron, y eso un ex detective como Milton Rodríguez sabe que esas palabras no se usan. Yo entiendo, en corte tú no puedes decir, yo entiendo, a mí me dijeron. No, señoras y señores, yo quiero hacerle bien claro, y se los voy a demostrar con pruebas aquí, a todo el mundo. Óigame bien, forcejeo nunca, jamás hubo, y yo lo voy a comprobar ya mismito, no hubo golpes. Un hombre que le da un golpe a una mujer, esta señora Shirley Vera Barreto, que en este momento vamos a presentar la foto de cómo es ella. Ya está ahí maquilladita. Enséñeme la foto. Mire, esa es la verdadera Shirley Vera Barreto, con tatuajes, los tatuajes no tienen que ver nada, pero miren esa cara de esta señora, miren el rostro, si nos les podemos acercar al rostro. Aparente y alegadamente esta señora tenía algunos problemas, pero independientemente de eso, no estamos aquí ni para juzgarla a ella ni para juzgarlo a él, como hizo Milton Rodríguez ayer, que barrió el piso con el teniente, porque no se puede defender, está muerto. Pero nosotros aquí vamos a analizar el caso, como hemos hecho con muchos, muchos casos. Dice Milton que tenía muchos golpes. Vamos a ver un video cuando a doña Shirley la están sacando arrestada del cuartel. Vamos a ver ese video un momentito. Ahí está el video. Mire, ahí ustedes la van a ella. Vamos a ir en cámara lenta acercándole. Mire, páralo ahí. Señores, usted no ve a ningún golpe de esta doña en lo absoluto. Y según información fiel y exacta, dicho por ella, tiene unos moretones en el muslo y en los brazos, viejos. En ningún momento doña Shirley ha dicho, él me atacó. Un maltratante, lo primero que hace es tirar para la cara. No tiene absolutamente nada. Y si seguimos el trayecto de ella, usted la ve, no tiene ojos hinchados, no tiene los ojos hinchados ni tan siquiera ni de llorar, porque no lloró. Y usted la ve ahí. Señores, óigame bien. Mire a Shirley, absolutamente bien. No hubo ninguna discusión. Eran cerca de las 12:30. Pueblo de Puerto Rico, óigame bien lo que les voy a decir. El teniente Alvin Quiñones, y esto no puede ni debe quedar dudas, y esto en su momento se va a saber en corte. El teniente Alvin Quiñones Acevedo, óigame, estaba totalmente dormido en un sofá, como lo que llaman, como estos sofás, como un futón, en el cuarto de ellos, donde siempre se acostaban allí a ver televisión, o él con ella o con las nenas. Estaba totalmente dormido. El tiro que le dio esta señora, porque esta señora tenía una llave y la combinación. Aparentemente hay muchas cajas fuertes que tienen combinación. Hay otras que tienen la combinación y la llave. Óigame, ella tenía la llave.
esperó que él estuviera dormido. Allí no hubo ninguna discusión, ningún forcejeo, como dice el señor Milton Rodríguez. Señoras y señores, óigame bien. El tiro que le dio esta señora Shirley Vera Barreto al teniente, mire, fue un tiro de cerca, lo que llaman un tiro de contacto, totalmente dormido. Y óigame bien, en un forcejeo, si usted está forcejeando, si yo estoy ahora forcejeando contigo, Rocky, sí, y hay una pistola, el tiro va a salir siempre de la cintura hacia arriba, o sea, de abajo hacia arriba, directo. Señores, yo les voy a enseñar ahora una gráfica. En esta gráfica, y luego vamos a hacerlo en vivo aquí, para que ustedes vean. No se dejen llevar por situaciones. Yo comprendo que la familia de Shirley quieren que, pues, sacarla libre, que ella no vaya. El ex esposo que se ha puesto por ahí a hablar disparate, el papá de las niñas, un día dice una cosa, mañana dice otra, entra en contradicciones. Y yo entiendo que la defiendan, pues, su hija, su ex esposa, la mamá de sus hijas, etcétera, las primas, cuñadas. Eso está totalmente permitido. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Yo les voy a enseñar ahora un momentito, como una gráfica, cómo murió el teniente Alvin Quiñones. Vamos a ver la gráfica. Señores, mire, páralo ahí un momentito. Señores, mire, usted va a ver ahora una pistola. Él poseía una pistola con la cual lo asesinaron, una Glock calibre 40. Miren esto cómo es, y después yo les voy a explicar, porque claro está, esto es una figura que hemos hecho, pero observen bien ahora, dale play y miren cómo entra el tiro. Entra por el cuello, le pasa el corazón, sale por la axila y ahí, o sea, mire, Alvin Quiñones. Wow. No, ni se dio cuenta. Estaba durmiendo, señores. Estaba durmiendo. Ese hombre ni se dio cuenta que lo habían matado. Óigame, si es verdad, que vamos a poner eso de nuevo, si fuera cierto que Rocky, tú sabes que hay veces que dicen que la gente, pues, del más allá, a lo mejor él estará allá, pero yo estoy muerto, porque no se dio cuenta, lo cogió dormido. Wow. Eso es premeditado, señores. Eso es asesinato en primer grado. Entonces, pero mire, óigame bien, señoras y señores. Para haber forcejeo tiene que haber dos personas de en esta siguiente posición. Mire, de momento usted está forcejeando, puede estar de pie o puede estar usted dos personas forcejeando, y puede haber dos personas forcejeando en una cama, pero lo más seguro es que en una cama pues están haciendo el amor. Señores, yo les voy a demostrar ahora con dos modelos que tengo. Y esto se cae de la mata. Esto es la prueba, una de las pruebas que me convence a mí y ha convencido a mucha gente de que esta señora premeditadamente planificó y asesinó a su esposo. Lo primero que les voy a decir es que él estaba durmiendo. ¿Cómo estaba durmiendo? ¿Cómo se sabe que estaba durmiendo? Vamos un momentito a un sofá que hemos habilitado aquí. Vamos, enfóquelo allá. Mire, óigame bien y mire bien y graben bien. Y la gente que tenga duda, escuche bien. En esa posición que usted ve ahí,
el modelo que estamos usando uno de nosotros, de muchachos de producción, así fue que encontraron el cuerpo de Alvin Quiñones. Estaba en una, con una almohada en, debajo de su cabeza. Y mire, mire lo otro raro. Una almohada entre medio de sus piernas. Dígame si en algún momento dado una persona que esté forcejeando va a tener una almohada dentro de sus pies. Óigame bien, óigame bien. En ese preciso momento que Alvin Quiñones, el teniente de la policía de Puerto Rico, Alvin Quiñones, estaba dormidito a las 12:30 de la madrugada, cuando las niñas, las hijastras de él, las tres niñas, estaban en un cuarto totalmente dormida. Usted sabe que los niños se encuentran, se acuestan temprano. Llega Shirley y en ese momento, vamos a entrar, viene con una pistola, la pistola de él. Ahí se le acerca de contacto y viene el disparo. Y ahí ella se retira. Señores, ni tan siquiera el teniente se dio cuenta, ni brincó, ni nada, porque la bala lo dejó así, o sea, lo mató en el acto. Un tiro de contacto. Si le damos atrás a ese mismo ahora, vamos a darle para atrás a ese. Mírelo ahí. Eso es lo que llaman un tiro de contacto. Mire, le partió el corazón. Ay, señor. Lo partió por el mismo medio. Ay, bendito, eso no es defensa propia. Eso es asesinato. Eso no es defenderse. Eso es premeditado. Vamos allá de nuevo. Por favor, vamos a hacerla. Ya, muy bien. Mire bien. Mire cómo estaba. ¿Qué persona, señores, va a estar en ningún momento? Mire, ahí, el disparo. Y ella rápido sale ahí. Señores, después de eso, óigame, vamos a dejar el cuerpo ahí. Mire, así como usted ve eso, así fue que las autoridades encontraron el cadáver. Que alguien me venga a decir a mí que hubo forcejeo, que hubo, eso lo dice ella a su conveniencia. Y me da mucha tristeza y mucha pena con el señor Milton Rodríguez, que yo sé que está haciendo esto de caridad. Él es una persona buena, pero lo están engatusando. Y me da mucha tristeza porque Milton es un buen detective, o fue un buen detective. Pero lo están involucrando en algo aquí que yo ni sé. En su momento hablaré con él. Pero señores, en ese momento, así, a una persona que lo encuentran así, ahí no hay chance. Mire, señores, ahí no hay chance de que el teniente Alvin haya abusado de la señora. Nada, esto lo tenía ella planificado por bastante tiempo. Entonces, óigame bien, pasa cerca de más de media hora en lo que ella llama a un ex esposo para que llamen a la policía, pero ya la policía, aparente y alegadamente, ya algún vecino llamó, algo raro, y la policía allí. Pero voy más allá, doña Shirley ya tenía un montón de pertenencias de sus hijas y había dejado una nota a sus familiares de lo que había que hacer. Y tenía cosas ya acomodadas en una guagua, un vehículo. Señores, claramente eso es premeditado asesinato en primer grado. Estoy hablando con las pruebas. Cualquier persona, siéntese en su casa,
haga el experimento que hemos hecho aquí. El hombre estaba así y así lo encontraron. Nadie que haya estado discutiendo lo que sea. Cuando usted discute con una persona y usted está peleando con una persona o una lucha con una persona, hay un disparo, usted cae al piso. Pero usted no va con una almohada. Lo de nosotros es investigar. No estamos juzgando a esta señora. No estamos juzgando tampoco a Alvin Quiñones. Ella, claro está, él no se puede defender. Está muerto. Habían dos personas nada más allí. Después ella va, dicho por su ex marido, que ella va y le dice a las nenas: mamá hizo algo malo. Ella le confiesa a sus hijas. Señores, y otra cosa, por último, quiero cerrar con esto. Vi en estos días a una persona, no sé ni el nombre, pero es el ex esposo de esta señora Shirley Vera Barreto, diciendo que él como que le da A, la nota A ella por la buena madre que fue, pero que le da A más por haber asesinado al teniente que fue su esposo. Señores, esas cosas no se hacen. Esas cosas no se dicen. Eso es una aberración. Este señor decir que le da una A más por haber asesinado a un ser humano, eso no se hace. Vamos a ver el día 18 de diciembre qué se va a ver en el tribunal de Mayagüez, cuando Shirley tiene que hacer acto de presencia. Lo mío es presentar aquí las pruebas. Pueblo de Puerto Rico, vengo rápido, no se vaya nadie. Llegó la hora de sacar programazo con Smash. Así mismito es. Así las líneas repletas ahí, la gente llamando. Oye, Rocky, pregunta que te voy a hacer. Sí. De diciembre 4 a diciembre 14, ¿cuántos días hay? 10 días. ¿Seguro? Sí, de diciembre 4 a diciembre 14. 10 días. ¿No son 10 semanas? No, ¿cómo es 10 semanas? No, yo pregunto. ¿No son 10 meses? No, 10 días. Ah, 10 días, ok. 10 días, señores, sí. Vamos a ver a Isa Vázquez, Titia Isa, para que ustedes vean la metida de pata que da. Vamos a verla, miren. A ver qué pasó. Y también Madrid decretó el cierre de la capital desde el 4 de diciembre, o sea, desde el viernes pasado hasta el 14 de diciembre, por un periodo de 10 años a través del puente de la Constitución. ¡10 años! ¡Se murió! ¡10 años! Mira, doña Titia Isa, ponme el de esto de nuevo ahí. Dale play y lo vamos a parar un momentito. Dale, páralo ahí. Mire, la última dice: Madrid decretó el cierre de la capital desde el 4 de diciembre hasta el 14 de diciembre. Entonces, Rocky, pregunto de nuevo: del 4 de diciembre al 14 de diciembre, ¿cuántos hay? ¿Cómo es eso? Son 10 días. 10 días. Sí, sí. Dale play para que veas cómo lo que dijo ahorita también. Vamos a verlo, dale. 4 síguelo. De diciembre, o sea, desde el viernes pasado hasta el 14 de diciembre. Por un periodo de 10 años a través del puente de la Constitución. ¡Oye! ¡Oye! ¡Mira! Titia Isa, suave con los embustes, suave con los embustes. Ok. Bueno, ponme bambaria. Señoras y señores, el momento ha llegado de los memes. Los memes, a usted le encanta. Vamos a ver con qué nos Déjame ver el primero. A ver, vamos a ver. Ahí. ¿Qué dice ahí? ¡Bendición, papi! Natalia Miguel Romero. Ahí está. Vamos al próximo. Déjame ver el próximo. Ahí está. Por este medio le informamos que usted ha perdido por un choliseo de votos. Cordialmente, la Comisión Estatal de Elecciones, Gobierno de Puerto Rico. Vamos, dame el otro. Ay, 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 ay,
Es Purina Alpo. Prime Cuts. Sabor especial para derrotado. Mira, no mire. No le digas como no. Ay. Mira, Eder, tú eres Juven Sánchez, hockey, dale. Natal, tú eres el único candidato en perder dos veces en una misma elección. Mira, y cuidado que no vaya a ser la tercera, porque es capaz de que coge y tú sabes, y él está pensando, downloadando. Sí. Claro, así, no digan bobolón. Dame ver el otro, rapidito. Mi programa preferido, ¿cuál es, Rocky? Dice él. La Coma. Oye, che, vengo rápido, no se vaya nadie. Carmen llegó para que con la Coma. Eso es así, señoras y señores, ya mismito viene por ahí Héctor Marcano, ok, con Dimari Castro, Fernán Vélez Nalgorazzi, que está en todos los lados, Después viene Cala, después entonces viene los HP con Danilo y Rocky de Kid. Y a las 10 viene Saudi en A Fuego con Aniel y con la gran Magda. A las 10, señoras y señores. Qué clase de bloque, así que usted por la noche, después de la Coma, y sígalo con Mega TV por ahí para abajo. Bueno, señoras y señores, nos vemos entonces mañana, ¿ok? Nos vemos mañana. Buenas noches. Que descansen en paz, Natal.